kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. And love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story. Las películas que hago no dan las respuestas, hacen las preguntas. Alejandro Amenaba. Según pasan los años, con Ileana Gómez Gavinosa. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Queridos amigos de cinéfilos, ¿sí? Amantes del séptimo arte, estamos ya pasó una semana, qué bueno, qué rápido que pasan los tiempos, y estamos acá con el ticket en mano, con los elementos, con las bebidas, con las comiditas para entrar a una nueva audición, una sala, una nueva presentación de Según pasan los años. Estamos acompañados de la tercera edición de este año 2023. Hoy viene suspenso, terror, algo de intriga, cosas de espías, armas, bueno, ya vamos a ver, amantes, va a haber un poco de todo, con el genial Alfred Hitchcock, y no va a ser el único especial, va a haber otros, pero vamos a ir desgranando toda la filmografía de este gran pope del séptimo arte, de la mano de Ileana, Andrea Gómez Gavinosa y Martín Linares. ¿Empezamos ya a recorrer? ¿Por la alfombra roja empezamos? ¿Cómo andan? Cuéntenos. Bien, muy bien, incluso muy contentos. Mucha devolución acerca de nuestro programa por parte de los oyentes y por parte de la audiencia. Y ahora justamente presentándoles un plato fuerte de cine que a lo mejor corrió mucha tinta acerca de Alfred Hitchcock, pero no, ¿cómo no recordar, cómo no dedicarle un especial de nuestro programa al maestro del suspenso, como se lo llamó siempre, y es indiscutiblemente un mago, ¿no? En ese sentido, un hechicero del cine. Y quería comenzar esta audición de hoy justamente presentando a este maestro del cine, considerado uno de los grandes directores de todos los tiempos hasta ahora, la verdad que pocas veces superado, directamente no superado. Creo que la página que escribe Hitchcock en la historia del cine es única, y acá están Martín y Ricardo para justamente dar su opinión sobre el significado, ¿no? De Alfred Hitchcock en el cine, y hablar un poquito también de cosas a lo mejor no muy conocidas del maestro del suspenso, y que dan razón de ser al maestro del suspenso, que es Alfred Hitchcock. Así que me gustaría que Ricardo y Martín, por supuesto, den su palabra acerca de qué significado tiene en sus vidas el maestro del cine, Alfred Hitchcock. Bueno, buenas noches, gracias por tanta introducción. En mi caso, Hitchcock representa cómo aprender a asustarse, ¿no? Porque es muy sencillo quizás apelar
a esa cuestión de esto fugaz, esto que aparece de repente, que ya a uno le congela, digamos, que se queda petrificado. Sin embargo, Hitchcock, la diferencia que tiene con el suspense, me parece que tiene que ver con ir preparando una escena lentamente. Es como cocinar una carne muy lentamente e ir fileteando de a poquito para ver si ya está hecha, y al final nos encontramos con un producto espectacular. Creo que la gran diferencia de Hitchcock con respecto a todos los demás es trabajar ese suspenso que no cesa desde recién comenzada la película hasta el final, que siempre es un final fuerte, ¿no es cierto? Siempre uno se queda con la respiración quieta hasta el final, donde, bueno, las resoluciones son siempre impecables. Por mi parte siento exactamente algo parecido a lo de él. Hablaba de ir generando, ¿no?, cierta tensión en el espectador que está mirando una escena. Él representaba el suspenso como esa bomba debajo de una mesa de restaurante donde estaban comiendo los protagonistas de la película, y uno ya sabía que estaba por suceder algo en 5 minutos, y ahí generaba esa, ¿no?, esa tensión de lo que está por venir. Tenía un gran manejo del punto de vista. Él iba regulando, dosificando esa información que nos iba dando, y el miedo venía quizás desde lo más cotidiano, de lo más que teníamos cercano. Y ahí sucedía la tensión con elementos del día a día, pero que funcionando de una manera generaban un gran efecto. Creo que era un gran maestro, pues, en ese sentido. Sí, y otra de las características de la filmografía de Hitchcock, y que además tenía ese punto en común todas las novelas que él leía y que después adaptaba al cine, porque él era un gran lector y justamente leía a los grandes autores de su época, incluso autores desconocidos, que habían publicado una novela policial allá en una colección rara, y tomaba esas novelas perdidas, desconocidas para el público, y justamente hacía un peliculón que justamente tenemos que decir que Hitchcock fue reconocido no por una película, sino porque cada película que hizo fue un hito en la historia del cine. Tuvo pocos bajones. Y lo que quiero destacar es esta forma de encontrar al personaje protagonista como un hombre común, que de buenas a primeras se ve incriminado en un acto delictivo y después pasa a ser el detective, no la policía, o un detective nombrado como tal, sino que el hombre normal, el hombre común incriminado en el caso, termina siendo el detective y el salvador de la situación. Y de una situación que es mayúscula, ¿no? O sea, cómo una persona anónima, común y corriente, puede pronto tener la inteligencia suficiente como para superar incluso a los grandes cráneos del momento, para encontrar la clave del delito, ¿no? Y justamente eso va a ser un poquito el punto en común y característico y brillante de las películas que vamos a tratar esta noche. Y bueno, queremos contarles que Alfred Hitchcock nació en Inglaterra en 1899, o sea, en el mismo año que nació Borges, no es casualidad, un 13 de agosto, leonino, un poquito días antes que Jorge Luis, porque Jorge Luis cumple el 24 de agosto de 1899, por supuesto, y murió también a los a bastante avanzada edad, en 1980. Realmente contar mucho los pormenores de algunos hechos de Hitchcock que no suele destacar la crítica cinematográfica, que incluso este amor por el suspenso le vino a través de la lectura de Edgar Allan Poe. Él era adicto a la literatura de terror de Edgar Allan Poe y a la literatura policial de Edgar Allan Poe, y que justamente este amor por el suspenso, por no morboso, sino es una forma metafísica de ver el significado del hombre, ¿no? A través del delito, ¿no? No es la morbosidad del hecho delictuoso en
sí, la sangre, el hurto, el crimen, sino ver las características, hacer resaltar a través de ese suspenso y de toda la narrativa cinematográfica, hacer resaltar las características psicológicas de los personajes. Por eso justamente decimos que Hitchcock fue un gran psicólogo del cine. Incluso hoy voy a tocar el tema en que el psicoanálisis y el psicólogo Hitchcock se cruzan. Yo creo, si me permiten, a ver, no sé lo que le pasaba a ustedes, pero muchas veces, con los recursos, ¿no?, cinematográficos, él nos colocaba en los zapatos de ciertos protagonistas, al menos por momento, por ráfagas. Y de esa manera creo que nos interpelaba qué hubiésemos hecho nosotros, ¿no?, en esa situación. Si hubiésemos huido, si hubiésemos atacado, si hubiésemos corrido en otro sentido, si fuésemos quizás capaz de asesinar a alguien o tener algún tipo de incursión con el delito. Creo que nos colocaba en algún punto en los zapatos de su protagonista. Sí, vos tenés razón, porque incluso los personajes que asumen este rol de detective sin serlo, justamente lo que tienen en común es que tienen una tabla de valores, o sea, defienden la ética ante todo. Y defiende no solamente la ética, sino al semejante, ¿no? O sea, piensan en el otro. Uh-huh. Y muchas veces uh-huh. con el sacrificio, autosacrificio de sí mismo, ya sea hombre o mujer, ya sea personaje hombre o mujer. ¿Qué piensa Martín de todo esto? Sí, sí, asiento porque voy 100% con lo que van comentando. Es como decía, ¿no? Es coser lento. Y creo que también, bueno, a mí me toca la parte musical y la música que elige, y en ese sentido hago un paralelo con Quentin Tarantino. Creo que la música es una parte perfectamente asociable al film, ¿no? Es como un complemento, como si fuera un elemento sonoro que quedó, amalgamos, ¿no? Claro, quedó unido a fuego las músicas con ciertas películas, ¿sí? Exactamente, y incluso vamos a ver que él se casó muy joven, ya conoció a Alma Reville, que fuera la montajista durante toda su trayectoria hasta su muerte. Él murió en 1980 y Alma Reville murió 2 años después. Toda su vida, durante toda su vida y durante toda su carrera cinematográfica, Alma Reville fue la montajista. Y dicen que algunas veces es la autora de ciertas luces de Hitchcock, de los aciertos de Hitchcock. O sea, el montaje es muy especial y ella tenía una mano maestra para el montaje. Él empezó a estudiar arte, o sea, que era dibujante antes de... O sea, que tiene una imagen, clara y precisa visión de lo que es una toma, de lo que es estar en set de filmación, de lo que es componer la imagen con los actores, con los personajes, que incluso vamos a ver un poco esta cuestión de cierto film noir que a lo mejor en color todavía se ve de este misterio en clave baja que todavía se ve en las películas tardías de él. Y además decir que su hija Patricia Hitchcock siguió los pasos de la familia, pero como Hitchcock no quería el nepotismo en el cine, dejó que su hija no tomara roles protagónicos, sino roles secundarios, y que Patricia Hitchcock duró en el cine hasta que ella se casó y tuvo hijos y dejó el cine por la familia, cosa que fue una gran pena para su padre. Pero bueno, tengo que hablar que fue una familia de artistas, que fue una familia que hizo cine siempre, que Patricia Hitchcock murió hace poquito, a los 93 años, el 9 de agosto de 2021, así que es muy reciente. Y tenemos que hablar también que hay actrices como Tippi Hedren, por ejemplo, la protagonista de Marnie, de Los Pájaros,
que vive hoy en día y que lo recuerda a Hitchcock con un, por su carácter temperamental y por además por ciertas características, según las malas, las malas habladurías, que era un acosador. Tippi Hedren realmente se lo acusa de haber abusado de ella. Lamentablemente, no sabemos cuál es la verdad, pero no viene el caso, no desdibuja la figura de Hitchcock en el cine. Recordemos que Tippi Hedren es la madre de Melanie Griffith y la abuela de Dakota Johnson. Un poco un toque de pintura cinematográfica para que el espectador se sitúe un poco en el entorno de Hitchcock, en un director de cine que era bastante fuerte de carácter, que se quejaba de las productoras, o sea, un hombre con cierta peso e inteligencia muy particular. Medio cabrón, medio enojado estaba cuando las cosas no salían. Si querés, apenita me quedó a mí y sería rico por ahí para todos que expliques un poquitito la tarea del montajista, que hablaste que era muy importante. Bueno, la tarea del montajista consiste en armar la película, en el armado de los planos, en la consecución de los planos. O sea que uno toma un pedacito de, en esa época se tomaba un pedacito de rollo de cada cámara. O de era con una maquinita, ¿no? Ibas cortando, ibas pegando. Exactamente, se corta, cuando se trabaja con una sola cámara, se va cortando y armando los planos en cámara. Pero cuando se trabaja con dos cámaras, que es importante que no solamente Hitchcock lo hacía, sino lo hacía Akira Kurosawa. Creo que no se valía de la idea de que siempre tenía que haber un insert cuando hay un diálogo, sobre todo. A mí me gusta, cuando yo ruedo, tengo la posibilidad de rodar una película, trato de trabajar con dos cámaras, no con una, porque la otra cámara hace el insert del otro plano, y no se rompe, no se rompe la magia de la actuación del actor al trabajar, lleva más recursos. Es más costoso. ¿Se acuerdan que Mundo Grúa de Trapero se filmó con una sola cámara? Y bueno, realmente fue hacer una película, un largometraje completo con una sola cámara en una época en que no había ningún centavo. Y la labor del montajista consiste en unir en la isla de edición, justamente Alma Reville trabajaba en la moviola. Hay muchas fotos de Hitchcock y Alma Reville trabajando juntos, pero la que podaba y la que cortaba, la que elegía la mejor escena, era ella. Toma ¿tiene algo que ver con el ritmo también? Y desecha aquello que está como de más, ¿no? Las cosas que no fueron buenas, que no fueron bien actuadas. Es la que reconstruye el perfil del director en la película. Incluso es el armado, es la narración completa. ¿Por qué digo ella? Porque muchas de las montajistas de principios del siglo XX fueron mujeres. Justamente después vamos a ver en alguna oportunidad cómo se iba a ver Top. Trabajaba allá en los años 20, todavía trabajaba con una mujer montajista. O sea, es el rol de la mujer en el cine que todavía no se ha captado en la historia del cine. Además de ser Alice Guy la pionera del cine, dicen que fue la pionera hasta del cine sonoro, que inventó un dispositivo para capturar sonido con la imagen. Así que es un tema, Alice Guy, porque el primer corto del cine aparentemente lo hizo ella. Entonces, un poco la que sentó las bases del cine fue una mujer y no los Lumière. Del cine narrativo, ¿no? ¿No? Del cine tal como lo conocemos hoy. Por supuesto, ahora tenemos varios géneros en el cine: documental,
animación, ficción, y dentro de la ficción ella creó el cine de ficción, cuando los hermanos Lumière habían hecho documental, o sea, lo único que hicieron fue documentar una escena que fue maravilloso, porque crearon un aparato donde se rodaba y se proyectaba al mismo tiempo. O sea, el aparato con el que se rodaba se usaba para la proyección de la película. Y el rol de montajista es eso, el armado, la magia, la edición. En ese momento ya dijimos que era la moviola, la máquina de edición de una película que justamente Alma de Revilla manejaba como ella quería. Y ahora, después llegó a la isla de edición con el VHS, y ahora tenemos la computadora con los programas, los altos programas de edición que manejamos hoy en día, y otros no, más caseros, donde uno puede hacer una peliculita, un cortito. Perfecto. Pero justamente el montaje y la cámara en el cine de Hitchcock es fundamental. Ya dije que Alma Revilla algunas veces se lleva un poco los porotos, los premios en cuanto a la idea de la película en general, y que además el manejo de cámara, sí, eso sí es fruto del guión técnico de Hitchcock y de la supervisión explícita de Hitchcock. Justamente vamos a ver en algunos tramos que Hitchcock utiliza una cámara subjetiva, sobre todo con ciertos personajes, cuando les toca personajes que son enfermizos, que son estables, ya lo vamos a ver en la segunda parte de nuestra audición. Así que, bueno, hablar un poquito más de la biografía de Hitchcock no tiene sentido porque tiene que valer la obra. Y yo se lo dejo a la audiencia, a la inquietud de que vayan a internet o al Cahier du Cinéma si lo consiguen, o a esa entrevista increíble que Truffaut le hizo a Hitchcock. Les dejo un poco la inquietud a la audiencia para que buceen en ese material, para acercarse más a los trucos de Hitchcock, a la manera en cómo él resolvió cada escena. Porque Truffaut le fue preguntando, como director de cine que era, ¿cómo hizo esta escena? Y él dijo, no, yo no quería un sonido pregrabado en edición, que me lo pusieran durante el tramo del montaje. Yo quería jugarme la escena completa y poner la ambulancia a 2 kilómetros y hacer que la ambulancia se sintiera desde 2 kilómetros y se acercara de a poquito a la escena. Y el sonido acompañaba la presencia de esa ambulancia. Así que ese libro, esa entrevista de Truffaut a Hitchcock no tiene desperdicio, tanto para el director de cine, como para el estudiante de cine, como para la audiencia si está inquieta por los pormenores de cómo filmó tal escena, justamente cuando él cuenta cómo filmó los pájaros. O sea, no tiene desperdicio ninguno esa entrevista increíble. Sí. Utilizaba, si mal no recuerdo, utilizaba storyboard, y creo que ciertos recursos, esto que decís vos, de quizás que suene real, que sea real, que está viniendo la ambulancia hasta este lugar, es que envejecen bien, ¿no? Las películas funcionan, están vivas, no quedaron como una reliquia, digamos, de museo, sino que están todavía interpelándonos y permanecen activas las películas. Exactamente, incluso él usaba el omnidireccional para tomar el sonido ambiente, cosa que hoy se trabaja tanto con el omnidireccional, pero mucho se posproduce. Por ejemplo, la saga de Bourne, por ejemplo, todo el aspecto sonoro, el diseño sonoro de la película, todo es un ensamble de posproducción. Cosa que a Hitchcock, si viviera hoy, no se sentiría muy cómodo con ese tipo de técnicas modernas. Bueno, lo que pasa es que hoy en la calle de hoy en día suceden un montón de cosas, y él sacó también un poco, antes que la Nouvelle Vague, el cine a la calle.
vertigo, a feeling of dizziness, a swimming in the head. Figuratively, a state in which all things seem to be engulfed in a whirlpool of terror, as created by Alfred Hitchcock in the story that gives new meaning to the word suspense. I don't want to die. There's someone inside me, and she says I must die. Scotty, don't let me go. A beautiful girl haunted by the desperate, unexplainable urge to destroy herself. A man possessed by the paralyzing vertigo that made him afraid of high places. Easy now. I know. Ah, it's a cinch. Here, I look up. I look down. I look up. I look... What was the strange attraction that brought these two together in spite of the dark forces that tore them apart? The specter from the past that drew her to the ancient headstone in the mission graveyard. The compulsion that drove her relentlessly to the point of no return. The story of a love so powerful it broke down all barriers between past and present, between life and death, between the golden girl in the dark tower and the tawdry redhead that he tried to remake in her image. If I let you change me, will that do it? If I do what you tell me, will you love me? Yes. All right. All right, then I'll do it. I don't care any more about me. If you ripped the fronts off houses, you'd find swine. I don't want you to touch my mother. So go away, I'm warning you. Go away or I'll kill you myself. Your hands! Oh, let me go, Uncle Charlie! Let me go! Like you and I. No connection between them whatsoever. Each one has somebody that he'd like to get rid of. So, they swap murders. Fantastic, isn't it? You didn't know when Bruno proposed this pact that he was serious. Dead serious. You had made the mistake of speaking to a stranger on a train. And now, wherever you go, whatever you do, you find yourself dominated by his evil presence. And you, Bruno, to you, killing was the answer. Murder without clue, without motive. The perfect crime. Too perfect. And Anne, life looked very attractive to you until the love in your heart became gripped by a terror that drew you deeper and deeper into this vortex of conspiracy. Anne!
like to be double-crossed. I have a murder on my conscience, but it's not my murder, Mr. Haynes. I wonder if you know how much I love you. Brazen woman, I'm the one to say that. Una corazonada es la creatividad tratando de decirte algo. Frank Capra. Según pasan los años, con Ileana Gómez Gavinosa. Seguimos con el especial de Alfred Hitchcock. Y bueno, pero no solo imagen, sino que había sonido en las películas de él, y muy característica. Sonido ambiental y el musical. Martín, ¿querés contarnos un poquito acerca de la música en las películas de Alfred? Sí, encantado. Bueno, a mí me tocó charlar o buscar un poquito acerca de una película que de alguna forma logró tener el mismo título aquí en Argentina que tenía su versión original. Realmente un hallazgo. Porque vamos a hablar de la película El hombre que sabía demasiado, quizás en inglés, sería The Man Who Knew Too Much, ¿sí? O sea que sería una traducción exacta. ¿Qué pasa con esta película? Es una gran película, pero que justamente en estas entrevistas que vos hablabas, en las cuales Hitchcock se entrevista con Truffaut, él de alguna forma le dice que sí, en realidad, la primera película que había grabado era como de un... digamos, de un tipo que era muy intuitivo, como un aficionado talentoso, de alguna forma. Y la segunda versión ya era de un profesional. ¿De qué se trata esto? La película El hombre que sabía demasiado tiene dos versiones. La primera es 1934. En esa película, que es una película, ya inglesa completamente, hay algunas cuestiones que va a notar Hitchcock, que es como justamente lo que decía, que envejecían mal, que no le gustaba cómo estaban siendo vistas. Y esta película tenía como reparto el papel femenino en Edna Best y el masculino en Leslie Bang. ¿Qué pasa? Se filma esta película, tiene un éxito, parcial, pero lo que probablemente más queda en la audiencia justamente tiene que ver con la música. Y es así que Hitchcock, cuando ya con su carrera un poco más avanzada, con 57 años, en 1956, decide hacer una remake de su propia película. Y esto debe ser seguramente un caso particular, no creo que exista mucho en la historia del cine. Y entonces echa mano a buena parte de lo que fuera la película original, pero modifica varias cosas. Modifica cuestiones que tienen que ver con no solo el reparto, sino también con la historia. Por ejemplo, por decir... las vacaciones que suceden en la familia en la película inicial son en Suiza. Y acá empiezan a verse otras cuestiones porque el comienzo de la película se da en Marruecos, particularmente en Marrakech. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a aparecer otras cuestiones que tienen que ver con lo extraño, ¿sí? Porque se va a hablar, por ejemplo, un poquito sobre la cultura musulmana. Entonces van apareciendo otros valores que quizás en la primera película no estaban. Y puntualmente, cuando comienza la película, creo que lo genial de esta remake es que la película está contando el final sin que uno lo sepa. ¿Por qué? Porque hay una primera frase en la cual lo que se dice es que la vida puede ser todo hasta el toque de los cimbales, ¿sí? Y entonces la película comienza con una orquesta filarmónica muy grande, en la cual, más allá de los músicos, hay varios coros, a carus femeninos, y resulta que lo que se está tocando es un crescendo, ¿sí? Es una canción que su nombre
es, espere que ya se lo digo, porque se lo conoce, digamos, popularmente como el creyendo de la muerte, pero se llama Cantata de las nubes de tormenta. Sería Storm Clouds Cantata. ¿Y qué pasa? En esta, en este creyendo, lo que se va a escuchar es cuando la orquesta comienza, la particularidad y la importancia que tiene, por ejemplo, la cuestión percusiva. Así, mediante va avanzando la película, uno va viendo que la historia va creciendo en intensidad y tiene que ver también con el secuestro, y esto es alerta spoiler, pero el secuestro de Hank, que es el hijo de esta pareja, que alegremente llega a Marrakech. Y a través de una nota, a través de un personaje que aparece solamente para dejar un mensaje, como contaba Ileana al comienzo, aquel personaje común que no tenía un papel policíaco ni nada que se le parezca, ni de investigación, se ve envuelto como aquel que tiene que resolver la situación. Un gran hallazgo que tiene para esta película Hitchcock es que dijo, vamos a darle un vuelco por completo, esto se va a grabar. Va a ser una película norteamericana, grabada tanto en Marruecos como en Londres, porque, figura central de la película va a ser el Royal Albert Hall, mismo lugar donde se había grabado la primera, pero está con una producción mucho más importante. Desde lo que estamos viendo ahora, que comienza la banda con esta cuestión percusiva y se va agrandando, uno va a ir recorriendo todas las instancias en las cuales el actor principal y su mujer, que es Doris Day, James Stewart sería el rol del padre, digamos, de Hank, tienen que urdir desesperadamente un plan para evitar un asesinato. Las palabras que había recibido de este personaje que aparece tan poquitito tiene que ver con eso, que va a suceder ese asesinato. Y su hijo era la pieza de cambio. Si ellos llegaban a decir algo a la policía, el problema lo iban a tener con él. Entonces, ¿qué pasa? En este creyendo importantísimo, uno lo ve a James Stewart, por ejemplo, subiendo escaleras desesperadamente, hablando con la policía, buscando de alguna forma cómo poder llegar a alterar la situación y que no suceda el magnicidio, que es lo que estaba planeado, el magnicidio, que es el asesinato del primer ministro. Creo no... Quizás cuento mucho del argumento desde aquí, pero no, es imposible reemplazar las palabras que yo diga con lo que sucede en las escenas. Entonces, es nada, siéntense a mirar. Una orquesta imponente, entonces coro de ángeles, pues el coro de niños, y también el coro de mujeres, todos los músicos tocando, y en algún momento, ya como presagiando lo que va a suceder, el hombre que tiene que tocar los cimbales en el momento en el que va a suceder el disparo, el magnicidio en sí, se levanta y tiene los cimbales en la mano, y uno ya sabe lo que va a suceder, que tiene que ver con el famoso disparo. No sé si contarles el resto, porque es divino de ver, pero cuando el hombre tiene los cimbales en la mano y los empieza a cerrar, uno ya tiene la sensación de que algo muy feo está por pasar, y sabe que Hank no está en escena, y ve al primer ministro ahí, y miren la película. Y resulta ser que, como intercambio, digamos, que hace la productora para que, más allá de esta bellísima cantata de las nubes de tormenta, salieran, fueran representadas, la productora de Doris Day dice, bueno, está bien, Doris Day estaba comprometida para otro proyecto, pero deciden cederla para el proyecto de Hitchcock, que lo veían imponente, importante, pero le dicen, bueno, pero la condición es que tiene que haber al menos una canción cantada por Doris Day para que nosotros podamos venderla después, asociada a la película, digamos, pero que tenga una rotación mayor. Entonces Doris Day echó mano de una canción que había aprendido hacía bastante tiempo ya, y que tiene que ver con las cosas que pueden llegar a suceder. Entonces va a cantar, la canción habla un poquito, ¿no?, que cuando ella era muy pequeña, su madre le decía, cuando hablaba con ella, ella le preguntaba, ¿vos crees que seré linda? ¿Crees que seré rica? Entonces su madre le decía, lo que será, lo que sea, será. Lo que tenga que suceder, sucederá. ¿Sí? Que será, será, dice en castellano, whatever will be, será. Y entonces la canción va transcurriendo y contando un poquito que cuando ella ya fue un poquito mayor, su prometido le dijo algo similar, y que ahora ella es la madre que, tiene sus niños que le preguntan eso en una,
una reflexión en la cual uno recuerda que Hank no está con ellos, y entonces se está hablando justamente de cómo recuperarlo de alguna forma. Hacia el final vamos a ver que esto es una de las escenas importantísimas de la película y tiene que ver con que el secuestro de Hank va a tener una resolución, porque de alguna forma el personaje de Doris Day logra que el magnicidio no sea llevado a cabo, cuestión que tiene que ver. Y entonces, en forma de agradecimiento, la invitan a un cóctel y ella se ve obligada a tocar una canción para los invitados. Y es allí donde aparece esta canción estelar, que va a quedar en la memoria como la canción del hombre que sabía demasiado. Ella al piano y un padre desesperado viendo si mientras se daba la interpretación de la madre del niño, él podía encontrarlo. Y un juego que tenían ellos era que mientras ella cantaba, mientras la madre cantaba, el hijo silbaba. Una historia debe tener un comienzo, un medio y un fin, pero no necesariamente en ese orden. Jean-Luc Godard. Según pasan los años, con Ileana Gómez Gavirosa. Luz, cámara, acción, y aquí tenemos a Ricardo Franco. ¿Con qué películas del maestro Hitchcock? Ay, 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 ay. ¿Les gustan las películas de terror o no tanto? Me encanta el terror, sí. El género de terror. Es una película. Voy a hablar primero de un ícono, ¿sí?, emblemático del séptimo arte, que es Psicosis. ¿Cómo la consideran ustedes? ¿Es una película de terror? ¿Es de asesinato? ¿Es de gánster? ¿Cómo lo sienten que es? ¿Es de amores? Hay un poco de todo, ¿no es cierto? El monstruo es la imagen de ese cadáver casi que no sabemos qué es, un monstruo o algo. Además fue la primera película donde sangró el cine por los cuatro costados, porque justamente la glucosa de sangre se empezó a usar a roletes. O sea, el otro día estábamos comentando que una de las primeras películas, la primera película de cine llamado Bizarro, incluso fue muy criticado por los productores por esta opción de Hitchcock en la imagen. Fue justamente el primero Psicosis y después Los Pájaros. Exactamente. Y fue en ese sentido, como se iba a ver sangre, que en realidad era una mezcla de chocolate y tal, pero era el efecto, tenía que ser la sangre, pero como iba a ser muy violenta, se filmó en blanco y negro esta película. Allá por 1960 se publicó. Y recordemos que en los 50 estaban de moda las películas de terror, pero con monstruos, ¿sí? Con los de la Universal, El Hombre Lobo, Drácula, Frank, que te venían con eso. Y para esta época, para el 60, ya el cine de terror era considerado de serie B, ¿sí? Ya no era tan consumido por la gente, y apareció Hitchcock con esta increíble historia de que te asesinan en tu casa, dentro del baño, de lo que podría ser un hotel de ruta, pero en el baño, le gusta seguro que nadie, la intimidad, y ahí nos vemos violentados, ¿sí? Contado también de un modo diferente. ¿Se acuerdan que el otro día estuvimos hablando del modo no cronológico que tenía Pulp Fiction? Y en este caso, Anthony Perkins es como el protagonista, si usted quiere, o aquella pieza fundamental donde descansa la historia de Psicosis, no es presentado en el inicio de la película. Lo vemos recién promediando el film, ¿sí? Arranca con Janelle Leigh, que era así una actriz conocida, como una especie de policial vendría a arrancar la película. Arranca con un robo, y en esos primeros minutos se habla mucho del dinero, de los 40 mil dólares que ella le roba. ¿A quién? A un tejano, a un ricachón, un ostentoso que venía con mucho dinero, y ella ve la oportunidad de quizás solucionar su vida con
con su pareja, su amante que tenía en ese momento, porque la película también tiene algo de voyerismo, ¿sí? Arrancamos la historia de Marion desde un gran paneo general de la ciudad, y vamos de a poco entrando en donde es la habitación donde están estos dos amantes, de un viernes 11 de diciembre a las 14:30 horas, que vendría a ser la hora del almuerzo de ella. Y ella sacrificaba su almuerzo con tal de ver a su amante en estas habitaciones de hotel, que ella quería cambiar esa situación, no podían, y con él, cuando vio esta oportunidad, optó por tomar ese dinero y huir para salvar esta situación de amantes y quizás generar otra situación entre ellos. Venía de un punto de policial, se cruza, ¿se acuerdan que tenía esa analogía con Quentin Tarantino de que se cruza con su jefe en ese momento que no tenía que verse y se cruzan? Hay muchas conversaciones acerca de las madres en estos primeros minutos que es policial, entre los compañeros de trabajo. Mi madre me dijo tal cosa, mi madre nunca perdonaría tal otra. Y ahí van conversando el tren dinero y las madres, ¿sí? Ahí va el diálogo de este día rutinario en una oficina donde Marion huye, ¿sí? Por la ruta. Estamos hablando de esa huida, y el minuto 30 de película, ella cansada en una noche agitada, con lluvia, decide entrar a un hotel, a un motel de ruta, y tomar ahí un descanso. Y ahí conoce a Anthony Perkins, que es el gran eje de toda esta película. Hay situaciones, hay una conversación entre ellos, no sé si recuerdan, que era una especie de duelo verbal, entre comen unos sándwiches ahí, antes de que ella pase a su habitación, entre ellos, que cada uno se está desnudando frente al otro y no se escuchan, no se ven, no entre ellos no hay esa conexión, porque cada uno está en su planeta. Y le presenta la habitación, la número uno, Norman, y ahí luego, cuando le presenta la habitación, le dice: esta es la cama, estos son los muebles, y no puede pronunciar él la palabra vale. Al personaje no puede decir la palabra vale. Es notable en este sentido. Con el tema de la filmación, es un film que se duró en el tiempo de duración fueron 3 meses, pero una semana se dedicó exclusivamente a la ducha, a la escena de la ducha. Hay muchos estudios en cuanto a qué sucede en esta gran escena de asesinato a Marion. Estoy spoileando demasiado, pero es del año 60 esta película, así que la mayoría va a saber qué es lo que está sucediendo ahí. En esa escena se ve lo que hablábamos, de muchos planos, muchas cortes. Se habla, hay un documental de 76 shots, digamos, disparos en 50 cortes, muy, muy, muy rico, donde se ve, a ver, vamos a explicarlo, de un modo muy, muy breve, porque hay mucho material acerca de esta escena emblemática, donde está ella como el personaje de Mario, se está bañando con cierta tranquilidad, ¿sí? Con cierta alegría. Está a salvo, salió de la ruta, recordemos que venía huyendo, una noche muy, muy, muy agitada, el día también. Llega ahí y se está duchando, ¿sí? Cuando empieza a jugar con el punto de vista Hitchcock, empieza a ver la ducha desde abajo, donde está trucado para que no... Contrapicado, es decir, que es una cámara subjetiva, como la que suele ser cuando hay esos personajes que están en una inestabilidad emocional muy fuerte, ¿no? Y en cambio ella está tranquila, pero de pronto el plano de detalle va contando primero la ducha, el aparato, la rosca de la ducha, el agua que cae, y después los pies de ella.
Exactamente, es una cuestión. El desagote, empieza a ir como a detalle hasta que, digamos, es el plano imposible, ¿no? Va hacia cuando está, desaparece la pared y la estamos viendo a ella y detrás la cortina de baño y más en el fondo la puerta del baño que vemos que se abre y alguien, alguna sombra está acercándole hasta la ducha donde, culpa de la censura, no lo quiso hacer de ese modo, pero es todo sugerencia. El cuchillo, que es el que porta este personaje que engendra el mal, corta muchas veces el agua, pero no vemos realmente atravesar el cuerpo de Marion, y va, de a poco, va sugiriendo con esa sangre o salsa de chocolate que va cayendo al agua, cómo la va acuchillando, ¿sí? Sí, el plano detalle, ¿no? El plano detalle de los pies. De los pies, la sangre que corre, el agua que corre y lava la sangre simultáneamente. Más, ¿no? Las violas, los chelos y el contrabajo que entra en ese momento que se acerca el mal a esta situación tranquila, distendida, que estaba tomando un baño Marion en su habitación y irrumpe el mal. Ella, hay la resolución, la música con el personaje. Hay un plano detalle de la mano de ella después de ser atacada contra los azulejos, que es el estertor final de ella, y va cayendo el cuerpo de un modo tan con la música, como es los últimos suspiros del personaje, ¿no? Va aletargándose la respiración y hasta que el cuerpo de ella intenta tomarse de la cortina de ducha y cae finalmente al piso. Una escena hermosa, donde hace un traveling del personaje que muere, sale del baño, la cámara que nos está enfocando se acerca a donde está el diario con el dinero. Ya el dinero pasó a ser algo secundario, ya no importa dónde está el dinero, y se escucha fuera de campo, madre, ¿qué hiciste? ¿No? Que estaba Norman hablando hablándole a su madre, ¿sí? Que es todo el nudo principal de esta cuestión. Recordemos que el personaje de la madre en los 50 era nada que ver con un asesinato, ¿no? Era otra imagen, y ya no venían el hombre lobo a hacernos algo malo, sino que era dentro de nuestro baño, y la asesina era quizás un personaje muy querible. Esto sucede, el asesinato del baño aparece en el minuto 44, ¿sí? De película. El crimen. Después, ¿se acuerdan, no? Que más o menos alrededor de la hora se reinicia la película. ¿Con qué? Con la, digamos, la investigación de Arbogast, que es un detective contratado por la hermana de Marion, que interpretado por Martín Balsán, que hace los pasos desde donde buscarla a Marion, y qué es lo que sucedió con ella, porque desapareció. De un momento a otro ya no estaba ella, no estaba este personaje. Tan horrendo, si queremos. Hay teoría, no sé ustedes, pero... ¿Se acuerdan de dónde termina el auto de Marion? Que termina en una ciénaga, ¿sí? ¿Cuántos autos hay ahí? ¿Hay uno solo? ¿Hay varios? No se sabe. Bueno, para cerrar, hubo tres secuelas, Psicosis 2, 3 y 4, con distintos pareceres, ¿sí? Quizás fue la más interesante la 2, quizás. La 3 ya la dirigió Anthony Perkin, la 4, dejémoslo a ver ahí. Y hubo una remake, si se quiere, de Gus Van Sant en 1998, con Vincent Vaughn y Anne H. como los protagonistas, de un experimento, si queremos, cinematográfico, donde se hizo cuadro a cuadro la película Psicosis, ¿sí?
los dejo a ustedes, si les gustó o no les gustó, si es necesario, si era interesante o no, pero bueno, vayan viendo. No se podía entrar a la sala de cine cuando se exhibía Psicosis, cuando había empezado la película, estaba prohibido. Era parte, ¿no?, del marketing, digamos, que se utilizó para generar esa tensión en el estreno de la película. Se compraron casi todos los libros posibles. Cuando está a la mitad de la película, hay que llevarla desde los títulos de entrada en la película. Perdón. Pero acá era prohibitivo, no se dejaba. Sí. ¿Me permitís decir una cosa? Claro. Porque vos habías propuesto esto de acerca del terror, ¿no? Como comenzaste. Y sí, creo que en este momento lo que hace Hitchcock es extrapolar y de alguna forma recrear a Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? El tema es interno, ¿sí? Entonces el monstruo está adentro. Creo que esa visión es la que aprovecha de otra forma. Totalmente. Y dentro de una persona, pero también dentro de la familia, dentro del hogar, dentro, ¿no? Era todo, digamos, varias capas de ese mal que, recordemos que venía de tarántulas y mutaciones y cosas muy, muy no cotidianas, digamos. Si le parecen bien, entremos a otra película del gran Hitchcock en otro tono. A ver, díganme ustedes, ¿qué le parece? ¿Qué registro perciben de La ventana indiscreta? Es de 1954, ¿sí? Es anterior a Psicosis. ¿Qué sienten ustedes? ¿Qué es? ¿De terror? ¿Es policial? ¿Es de suspenso? ¿Es de amores? Es de suspenso, la verdad que con un ritmo casi cotidiano, con un sonido ambiental incluso, que es el ruido del vecindario, con ese ritmo normal de cómo suceden las cosas, se va poniendo el espectador en un ambiente cada vez más, a medida que transcurre la película, a medida que transcurre el voyeurismo, pero yo te dejo hablar a vos, Ricardo, propiamente dicho, la película es un creyendo, como decía Martina hace poco con respecto a la música, un creyendo de suspenso, de misterio. El que la ve por primera vez se sorprende muchísimo, y el que ve por segunda y por tercera vez la película nota el ritmo que tiene esa película. Vos, Martín, ¿cómo recordás el sentimiento hacia esta película? Es eso mismo, ¿no? Es una entremezcla de situaciones, es una película con un ritmo furibundo, uno no termina de digerir una escena cuando la otra, a pesar de la lentitud en la que transcurre el vecindario, va viendo todo lo que se va sumando, ¿no? Es la sensación de creyendo, totalmente de acuerdo. Sí, y tiene que, si recuerdas, en la anterior habíamos arrancado un poquito esto, ¿no? Como cierto voyeurismo que está haciendo la cámara, los puntos de vista son claves acá, exactamente. Protagonizada por James Stewart y Grace Kelly, maravillosa ella con sus vestidos y su andar ahí tan exquisito en pantalla, como daba, y él, el comienzo, cómo se presentan los protagonistas. El comienzo, él es James Stewart, está en su habitación de su casa, con en silla de ruedas, con una pierna enyesada. Y recorremos, esto es cine, porque está dando data en un barrido general de la presentación de la película, donde aparece un accidente automovilístico, la cámara fotográfica de él está rota por ahí en la habitación, y él está como inmovilizado, y lo único que tiene para ver es la ventana. Él está en su habitación, gira y ve, ¿qué ve? Todo el vecindario, una especie de patio en común de este Greenwich Village, un pulmón de manzana, vendría a ser donde todas las habitaciones de esta sociedad interna, porque no es hacia afuera, es hacia adentro de la manzana que están todos estos vecinos, estos vecindarios, donde vemos una pareja de recién casados, otra pareja que, digamos, duerme porque hacía calor, dormían en
con el colchón fuera de la habitación, otros que bajaban al perrito por un canasto para que fuera por ahí a dar una vuelta. Hay un matrimonio que tiene algo misterioso, que quizás no se llevan bien, que a él le llama la atención. Debajo aparece una, era Miss Lolliger, como corazón solitario, ¿no? Este personaje que vendría a ser una, si usted quiere, una mujer soltera que vivía ahí. Había otra chica que era bailarina, y esto lo vamos recorriendo, viendo. Hay un músico también, que son personajes quizás convencionales, cotidianos. Él, dentro de su pasividad motriz en ese momento, es como que estaba muy abocado a su trabajo, y su novia venía y que lo buscaba él, y no quería mucho compromiso. Una cosa por el estilo está sucediendo entre ellos, donde se escucha un ruido muy extraño, ¿sí? Un grito, y a él le llama la atención, y empieza como ese juego de detective, ¿sí? Detectivesco, donde él de algún modo quiere averiguar qué es lo que sucedió. Y recordemos que él está postrado mirando hacia la ventana, hacia afuera, pero el grito vino de ahí. Y hay algo que el vecino que hablábamos, que era un matrimonio mayor, digamos, sale como a las 3 de la mañana con una valija de la habitación, y de su habitación, y él lo ve, ¿cómo? Con los elementos que él trabajaba, ¿sí? Con binoculares, con la cámara, con el zoom de la cámara, con esos elementos él empieza como a esgrimir cierta posibilidad de qué es lo que sucedió con ese grito. Ya no se ve más a la pareja, ¿sí? A la esposa de este hombre, y lo ve volver a los 40 minutos a la habitación, a la madrugada, luego se queda dormido, y nosotros, los espectadores, vemos algo que los personajes no saben, que vuelve a salir este buen hombre con la valija. ¿Quién era este buen hombre? ¿Quién era el actor que interpretaba a este buen hombre? ¿Se acuerdan? Raymond Burr, ¿no? Era Lars Thorwald, creo que el personaje. Exactamente, ¿se acuerdan de Ironside? De esa famosa serie Ironside, donde él hace de una persona en silla de ruedas. Bueno, vemos nacer Hitchcock, en la filmografía de Hitchcock, muchos actores que fueron famosos después, ya mayores. Excelente. Y él, James Stewart, que está ahí, empieza como a obsesionarse con esta situación, ¿no? De que no está más la señora de este vecino, y hay una mujer que venía como a asistirlo, como una especie de enfermera que lo asiste, y él empieza a comentarle lo que sucede allá. Grace Kelly también la involucra, está sucediendo algo allá, pasó algo, y lo cotidiano de los vecinos empieza a modificarse cuando se pone en juego esa indiferencia o ese no compromiso, tal vez, cuando sucede algo con el perrito, ¿sí? De un matrimonio que está enfrente, y existe una especie de monólogo de esta señora que le aparece el perro muerto, y entonces cuestiona el compromiso o el no compromiso de los vecinos, que tenemos que querernos y estar cerca y apoyarnos, y como que ese punto de inflexión social, ¿sí? Si se quiere, empieza a tomar otro tenor en la película, de lo que veníamos viendo, que podía ser algo policial, si queremos, ¿sí? Empieza a pedir ayuda a un detective que se acerca, involucra otro accionar, empiezan a cambiar los personajes. Y esto es lo que a mí me gusta mucho. Grace Kelly, en un punto, empieza a ser un personaje de acción. Ella estaba en su zona cómoda, digamos, luciendo su ropaje y su figura por la pantalla, pero empieza a tomar acción, cosa que él era el hombre de acción que está en ese momento más estático, y los personajes como que empiezan a invertirse, y ella va a investigar. Thelma Ritter era Stella, que era la asistente de él, que también lo va como ayudando a ver
¿qué pasó ahí? ¿Por qué no está más esta mujer? ¿Qué es lo que podemos empezar a ver de este lado? Nada, empieza, acérquense a la película que vale muchísimo la pena, de este patio interno, digamos, que donde estamos viendo quizás un asesinato, quizás algo que mucho de presunción, ¿sí? De prejuicio que tenemos frente a lo que, mirá, vimos algo en la ventana de un vecino, de otro, y tomamos partido para un lado y al otro. Cuando él tiene que de algún modo defenderse, y es donde empiezan a cambiar los roles de las cosas cotidianas, él, James Stewart, ¿no? Estoy hablando del fotógrafo que está postrado, tiene un ataque, ¿sí? lo vienen a atacar a su propia casa, se defiende con la luz de los flash, ¿sí? De la oscuridad saca al asesino o al mal o al que quieran ustedes que está interpretando Raymond Burr con luz, que es lo cotidiano, es lo único que tiene él, y se defiende con eso, ¿sí? Que es lo que sabe que es manipular. ¿Me permitís dos cositas? Sí, que vienen a tu discurso. En un momento, mientras hablabas, y la idea era hablar de los espectadores, casi se te escapa los protagonistas. Y eso me pareció súper rico, porque digo, en el cine de Hitchcock, el espectador es protagonista. Todo el tiempo está elucubrando su teoría también, ¿verdad? Me pareció muy interesante. Y una cosa sencillita, chiquita, te quería decir, hay un guiño, hay un homenaje muy importante a la ventana indiscreta en un tema de Green Day para los musiqueros llamado Bien. When I Come Around, cuando esté por aquí, cuando esté por el vecindario, sería solo eso y no te quería interrumpir más. No, perfecto, perfecto. Ile, ¿algo de la ventana? Nada, es un peliculón impresionante, además rodado en un solo espacio. Fíjense cómo la cámara se construye un cine con un solo espacio, que es el patio interior, un pulmón de manzana, un contrafrente. Cómo se construye nada más una película, un largometraje completo, con solo un escenario, mostrando toda la diversidad que puede haber dentro de ese espacio, y cómo construye los caracteres de los personajes. No solamente la narrativa, la historia, sino la cámara, como vos decís, como vos apuntaste justamente muy bien, esa cámara subjetiva que va recorriendo el pensamiento, el voyerista, en cierta manera, paseante también, en cierta manera promener, ¿no? De ese espacio. Hay mucha teoría escrita sobre la ventana indiscreta, en torno a este modo de mirar, esta puesta al abismo en cierta manera, que no es el interior de la filmación, de la película, pero es mirar detrás del ojo de la cámara. Es un curso sobre qué es la fotografía en cierta manera, porque la fotografía, que es un voyeur, un mirar hacia afuera y hacia adentro, a través de la subjetividad de uno, ¿no? Y esto es a través de la subjetividad del personaje, y ver también el grado de credibilidad que tiene esa imagen que uno ve, porque justamente lo que está en cuestionamiento en esa película es la veracidad de lo que él construye con la mirada, porque él se da cuenta que se cometió un crimen, pero no lo puede, lo tiene que demostrar, no le creen. Y a medida que se van involucrando los personajes con él, con este hombre lisiado, con este que es fotógrafo, un reportero fotográfico, y no es menor la actividad de él, o sea que está jugando todo el tiempo la película lo que es él como actividad profesional, su actividad de reportero fotográfico, que es lo que hace. Justamente reconstruir realidades y mirar objetiva o subjetividad. Bueno, este es el dilema que nos plantea Hitchcock en esta película. Si uno es objetivo para mirar lo que uno mira, si uno deforma la realidad, si hay una distorsión de la realidad, o si la realidad que se presenta es lo que nos muestran para afuera o lo que pasa por dentro. Entonces, nos propone un modo de indagar
la realidad con un espíritu crítico esta película. Nos propone una nos propone al espectador que nosotros miremos más allá de lo que vemos aparentemente, más allá de la superficie de las cosas. Nos propone que veamos más allá de lo que se está jugando en el trasfondo de una aparente cotidianeidad. Y justamente la cámara fotográfica en especial descubre esas cosas, como pasa con el fotógrafo de Blow Up, de Antonioni, y el cuento de Cortázar, La Baba del Diablo. Quiero decir que esto, como el cuento de Cortázar, dicho de menos terrorífica quizás, a lo mejor un ritmo de comedia casi, o un relato de un crimen, pero dicho con humor, con chistes, con dudas, con ironía, incluso hasta el final es bastante gracioso, pero toda esta gracia tiene que ver, y este humor tiene que ver, nos propone ver esto como para preguntarnos a todos nosotros qué nos propone la realidad, qué vemos, qué es lo que vemos. Lo que vemos es verdad, como dice Harun Faruqi, desconfiar de las imágenes, de lo que aparentemente se presenta de una manera. Nos propone mirar más allá de lo que vemos a simple vista e indagar el fondo de las cosas. Y creo que lo puede hacer un personaje que a lo mejor tiene pocas neuronas, como es el personaje que Grace Kelly, que es una chica de la sociedad nada más, y de pronto empieza a crecer ella como persona. Empieza a mirar más allá de lo que ve sus ojos, porque ella está en una sociedad de glamour, donde todo es divertido, donde todo está bien, todo el mundo tiene dinero, no pasa necesidades. Y esta confrontación social se ve, porque ella se enamora de un reportero gráfico que es conocido, pero que no es muy rico económicamente. No, para nada. Y hay una confrontación social, es más, hay chistes todo el tiempo, chistes ida y vuelta sobre la condición social de cada uno de los dos. Incluso él hasta llega a rechazarla, diciendo, vive en tu mundo de glamour y no toques el mío, que vive otras realidades. Y de pronto llega un momento en que los dos personas que se encuentran y comparten la resolución de algo que estaba muerto a simple vista, ¿no? Que estaba negado a simple vista por todas las personas. Y además, esto también es el compromiso social que asumen de personajes de distintas clases sociales ante un hecho delictivo, cómo los hermana, cómo aúna la gente al responder éticamente ante una situación tan fea como un crimen, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, nada, dura 1 hora 52, recaudó alrededor de 37 millones de dólares la presentación de esta película. De costo creo que hubo 1 millón de presupuesto. Y a mí me interesó mucho, porque no hay tantos juegos. Quizás la caída del protagonista del balcón fue tomado, supongo que con el efecto, el de vértigo, ¿no? Que hacía con un zoom que se alejaba. Y no hay muchos recursos, porque hay un cenital únicamente para ver cuando él escribe la nota, como que sabemos lo que hiciste o algo así, le ponen a este vecino. Que está enfrente, y no mucho más. Y sí, me parece que al ser, digamos, lo que estamos viendo es un universo, es un patio, digamos, de un barrio, un pulmón de manzana, un patio en común, que es un universo, y todos los protagonistas, los que vemos, tienen su evolución. Y eso muy me encantó. Interesante lo que dices, incluso con el paneo de la cámara, con el movimiento sobre el eje de la cámara, sin hacer travelings demasiado fuertes, con el paneo, con el solo paneo construye un friso, un como un espejo de todo lo que es la sociedad que rodea ese patio. Total. Interesantísima, y no se la pueden perder, obviamente. Bueno, muy buenas noches, como siempre, agradabilísimo la charla con nuestros colegas, co-conductores de la audición Según Pasan los Años. Además, es interesante es este tete-a-tete que estamos teniendo con la audiencia,
y además tomar como referente a este grande del cine que no deja de darnos lección de cine en todo sentido, desde el punto de vista del contenido y desde el punto de vista de lo puramente cinematográfico. Así que la semana que viene los esperamos con un poquito más de más Hitchcock y nos despedimos bien. Ahora cuando Ricardo Franco, Martín Linares e Ileana Gómez Abaylázar les diga luz, cámara, acción. Nos volveremos a encontrar la semana que viene en este mismo medio, en este mismo canal, cuando Martín Linares, Ricardo Franco e Ileana Gómez Avinosa, que les habla, digamos, luz, cámara, acción.